que entro, el que yo entro allá adelante. Va devagar, amiga. Vale, ya, vamos. Vamos a desarrollar cuando saludamos nuevamente a nuestros televidentes de todo el país. Iniciamos C9N País. Este tema que tiene que ver con la violencia y el alcohol desmedido durante las primeras horas de este nuevo año, el 2024. La mayoría de estos incidentes, lastimosamente, se han registrado en municipios del departamento del Alto Paraná. Ahora vamos a hablar de un violento delincuente que finalmente cayó en redes policiales. Él mismo, en compañía de otros sujetos, había perpetrado un asalto a fines del año pasado, pero después la policía lo identificó, andaba prófugo y duró muy poco en la clandestinidad. Este muchacho, a quien se lo rastreaba por sus características de violencia. Vean ustedes en imágenes de circuito cerrado la última vez que participó de un asalto violento en perjuicio de la administración de una estación de servicios. En compañía de sus cómplices, ingresa a la oficina administrativa con el uso de la violencia, armas cortas, largas, de por medio, con el casco puesto. Aún así, la policía, a través del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná, pudo identificar a este sujeto y finalmente fue detenido. Uno menos, decían justamente los responsables del área investigativa aquí en la región, teniendo en cuenta de que son varios los que últimamente están actuando de esta forma. Hay una lista frondosa en relación a asaltantes muy jóvenes aún, con la característica de ser violentos y ya con frondosos antecedentes. Bueno, estamos hablando entonces de un nuevo hecho de asalto en la zona este del país a fines del año pasado, y finalmente se da la detención de uno de los que había participado en este hecho bastante violento. En la ocasión se habían llevado un dinero muy importante, esto también hay que decirlo, porque en un momento dado se especulaba de que se equivocaron de objetivo. Definitivamente no fue así. Ustedes verán en imágenes de circuito cerrado que estos delincuentes que ingresaron al interior de la administración del surtidor se alzaron con un dinero importante. Entonces, hay que mencionar de que después del arqueo, los responsables manifestaron de que fueron 60 millones de guaraníes en total los que se habían llevado estos delincuentes. Bueno, en instantes vamos a compartir la entrevista con los investigadores. Uno más,
o uno menos, en realidad, es la verdad, fuera de circulación este delincuente. Cambiamos de tema, hablamos de un violento accidente de tránsito que se registró en la ciudad de Presidente Franco y ustedes van a escuchar el susto de un trabajador de la plataforma Bol que le hacía saber a sus compañeros de que un motociclista acababa de estrellarse por su vehículo. Fue la constante durante estos días festivos. Lastimosamente hay una estadística que también ya les vamos a mostrar porque los accidentes de tránsito marcaron una vez más la jornada del 31 y posteriormente el feriado del 1 de enero en nuestro país. Es un registro muy, pero muy elevado. A ver, esto ocurría en la ciudad de Presidente Franco, plena avenida Mondavi, zona del kilómetro 5, un motociclista que circulaba a gran velocidad fue a incrustarse por la parte trasera de un automóvil de la marca Toyota de color gris que estaba al servicio de la plataforma en ese momento Bol. El conductor, desesperado, convocó a todos sus compañeros en el lugar teniendo en cuenta la magnitud. Afortunadamente, la lesión, una vez en el hospital, se constató, no fue grave. Y este accidentado, muy joven aún, ya se encuentra estable, siendo atendido para posteriormente recibir el alta. Muchachos, atención, muchachos, me accidenté grave, acá en kilómetro 5 de Franco. Me chocó una moto, me entró una moto. Muchachos, atención, muchachos, me accidenté grave, acá en kilómetro 5 de Franco. Me chocó una moto, me entró una moto. Muchachos, atención, muchachos, me accidenté grave, acá en kilómetro 5 de Franco. Y ahora vamos a las estadísticas, bueno, lastimosamente elevadas, como ya decíamos, encabeza la lista, la cantidad de accidentes de tránsito. Les vamos a mostrar en la siguiente placa, porque esta es una fuente oficial, en este caso, del Departamento de Relaciones Públicas de la propia Policía Nacional. El domingo 31, esto es a nivel global, el domingo 31, 5 fallecieron a consecuencia de accidentes de tránsito. El día lunes 7, en total, entre el domingo y el lunes, 12 personas fallecidas a consecuencia de accidentes en el tránsito. Y este es un tema muy preocupante y al cual le tenemos que dar mucha atención porque estamos hablando de personas que deciden autoeliminarse. El día domingo, en una fecha sensible, 2 personas, y ni qué decir, el lunes, el día feriado, 6 personas en total se autoeliminaron, 8 casos de suicidio. La estadística va en aumento. Personas calcinadas, una, hallazgo de cadáver, el 31 se produjo un hallazgo de cadáver, ahogamiento, que también suele ser una constante, uno de los casos se produjo en el Alto Paraná, en total 4 entre el domingo y el lunes. Traumatismo interno, un caso. Atragantamiento, un caso tuvimos el día lunes. Homicidio, se han registrado 2 casos, uno el 31 y el otro el día lunes, y un caso de feminicidio que ya todos conocemos, que se pudo haber evitado en realidad, pero finalmente se dio una pena este desenlace, un caso de feminicidio, el primero de este 2024. ¿Cómo estuvo la interacción del 911 de la Policía Nacional? A ver, en la siguiente placa vamos a conocer detalles de la actividad que han tenido desde el servicio 911 de la Policía Nacional. Y acá hay un dato muy relevante. A ver, y tiene que ver con la gente que sigue llamando simplemente para bromas al sistema 911, nada de utilidad, y eso es preocupante. A ver, motivo de llamadas 818 que no contestaron, llamadas equivocadas 112, niños jugando, acá está el detalle no menor, 46 niños, o sea, presunción de niños que han llamado en vano al sistema 911. Operativa 24, información 75, información a través del sistema de mensajería 4, insultos 3,
y también llamadas obscenas. Imagínense, hay que ser realmente muy ocioso para no utilizar un término en el dulce idioma guaraní para llamar y hacerse el simpático con palabras obscenas a un servicio o a una telefonía que está para emergencias, al servicio de la gente y no para estas cuestiones. Bueno, pero hay de todo. En total, 1.114, mucha actividad del sistema 911 durante estas fiestas. Muy bien, y a propósito de fiestas, fiestas alocadas, descontroladas, ocurre siempre. Y lo primero que uno se pregunta cuando empieza el año es, ¿dónde están los videos de las batallas, verdaderas batallas y no macana, entre jóvenes alcoholizados? Les vamos a mostrar parte de lo que ocurría, principalmente en Tabapí Sur del departamento del Alto Paraná, San Alberto Norte del departamento del Alto Paraná. Son algunas de las fiestas que terminaron mal. Incluso estas riñas han dejado jóvenes con secuelas, uno de ellos incluso en estado grave, además de otras tantas fiestas que se han registrado a nivel país. Impresionante realmente el conato de violencia, reiteramos, esto ha dejado heridos, contusos. El Alto Paraná se dio un caso en la zona norte, específicamente en la localidad de San Alberto, donde realmente el alcohol y la violencia fueron una constante. Bueno, es importante destacar la ola de violencia que inició prácticamente el año 2024 con el descontrol en diferentes puntos de la región. Estamos hablando del Alto Paraná, San Alberto, Tabapí, que también tuvo este estilo de escenario, justamente donde los jóvenes estuvieron muy descontrolados en las últimas horas. Lo de Naranjal, por ejemplo, observan ustedes en imágenes, justamente este joven que realizó una maniobra imprudente, impactó contra otra persona y posteriormente abandona el lugar. El joven herido no entendía justamente qué fue lo que pasó. Allí abandona, se da la fuga del motociclista y el joven queda herido tras el fuerte impacto de la motocicleta contra este transeúnte. Esto ocurría en la ciudad de Naranjal, sur del departamento de Alto Paraná. Estamos hablando de mucho descontrol. Si bien destacamos
que no hubo heridos graves en los últimos tiempos, o por lo menos recibiendo este nuevo año. Hubo sí mucho descontrol, situaciones complicadas y bueno, los jóvenes al parecer recibieron de esta manera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos para informarles, 11 con 26 minutos. Vamos a hablar de esto en la zona de Embaracayú. Justamente la Policía Nacional fue alertada llamativamente por el hurto de materiales explosivos, teniendo en cuenta que estamos en una zona sensible. La policía investiga el hurto de 5.900 metros de cordones explosivos. También estamos hablando de 134 metros de conductores de lenta descarga. Son estos materiales que observan ustedes en imágenes. También lo que ellos investigan es porque en el lugar había materiales explosivos. Lo llamativo es que solamente llevaron los cables. ¿Para qué llevaron estos cables? Es lo que investigan justamente. Ya hay muchos materiales explosivos en ventas y que de repente esto faltaba, o qué es lo que están queriendo implementar los delincuentes en los últimos tiempos. Se sospecha que estos materiales hurtados se utilizaría justamente para inutilizar los cajeros automáticos. Es la primera hipótesis que manejan los investigadores. Pero ¿cómo? Si no llevaron explosivos. Aparentemente emite alguna que otra algún choque eléctrico para poder inutilizar el cajero automático y así inutilizar. Es lo que la primera hipótesis tienen los especialistas. En otra hipótesis manejan que justamente puede ser que tengan varios materiales explosivos y que solamente faltaban estos conductores. También, otra información que manejan los investigadores, aparentemente esta cantera no tenía esa habilitación para poder manipular estos materiales explosivos. Y vamos a tener los detalles, la parte investigativa, según la denuncia, qué es lo que tiene la policía hasta ahora, en qué momento, y llamativamente también las cámaras dejaron de funcionar el pasado 21 de diciembre. Bueno, en cuanto al hecho que nosotros habíamos recibido noticia, ¿verdad?, de que supuestamente el 30 de diciembre el guardia de seguridad se percató de que supuestamente las puertas de uno de los contenedores estaba abierta. Es así que dio aviso al encargado de depósito, al encargado de la constructora también, y realizaron el inventario correspondiente y se percataron de que había un faltante de cordones detonantes, de varios, serían cables, ¿verdad?, supuestamente, ¿verdad? Y bueno, también habían explosivos, pero esos explosivos no fueron sustraídos. En cuanto al día en que ocurrió el hecho, nosotros no tenemos aún exactamente. Los operarios de esa constructora estuvieron activos hasta el 20 de diciembre y nosotros tuvimos noticia recién el 30, ¿verdad? En cuanto a eso, después se realizó una inspección del local, se pudo verificar que la valla perimetral fue violentada, el tejido de alambre fue violentado, fue cortado. Se presume que por ahí pudieron haber ingresado las personas quienes hurtaron estos objetos, ¿verdad? También se puede observar las cajas que contenían estos cables, ¿verdad? También fueron ya, sufrió deterioro por la exposición al clima, pudo haber sido lluvia, pudo haber sido también el sereno mismo en sí, por lo que nosotros entendemos de que aparentemente ya llevaba días en que fueron sustraídos estos cables, estos detonantes, ¿verdad? Algunos inclusive son mechas lentas, fulminantes, retardo direccional, y sobre eso estamos trabajando. Habíamos inclusive hablado con el encargado del local, ellos nos habían manifestado que el sistema de monitoreo que estaban teniendo en ese local fue, tenía vida útil hasta el 21 de diciembre, y eso es lo que entorpeció un poquito más nuestro trabajo. Pero seguimos trabajando a ver si podemos ver en qué fecha pudo haber ocurrido. Entiéndase que del 20, del 21, ¿verdad?, hasta el 30 transcurrió 9 días, ¿verdad?, de un lapso que nosotros tenemos que ver en qué fecha fue ocurrido el hecho, ¿verdad? Comisario, ¿cuál sería el fin
¿Por qué, según ustedes, qué es lo que sospechan? ¿Para qué llevaron estos materiales justamente y no llevaron los explosivos? Bueno, en cuanto al fin, ahí tenemos nosotros, hay abiertas varias aristas, ¿verdad?, de que nosotros podemos sospechar, ¿verdad?, de que si es que tenían el propósito de usar para realizar algún hecho, ¿verdad?, yo creo que podían haber sustraído todo en su momento. Pero en cuanto a qué pueden cometer con eso, sinceramente hasta el momento aún no tenemos nosotros algo acabado para hablar, ¿verdad? Pero sí, ya solicitamos el informe correspondiente a las unidades técnicas, a las unidades tácticas, ¿verdad?, quienes podrían darnos mayor información y para qué podrían ser utilizados esos objetos sustraídos. Inclusive se tuvo ya también participación de Dimabel, quienes tomaron intervención directa también en este. 4 minutos, seguimos informando. Vamos a hablar de lo que ya anticipábamos. Uno menos, un delincuente fuera de circulación, gracias al trabajo investigativo de la Policía Nacional. A fines del año pasado, el 2023, lógicamente, había cometido en compañía de otros cómplices un violento asalto. Ustedes pueden ver en imágenes de circuito cerrado. En realidad, según la policía, todos están identificados, pero el que cayó ahora es Ever Ramón Reyes Duarte, de 31 años de edad. Allí ustedes pueden ver en imágenes la comparación con el momento de la entrada justamente a este surtidor, específicamente en la parte administrativa, de Ever Ramón Reyes Duarte, de 31 años, y sus cómplices. Cayó luego de un trabajo investigativo. El mismo tiene frondosos antecedentes penales. En aquella ocasión, los delincuentes se llevaron una importante cantidad de dinero del interior de esta estación de servicios en el kilómetro 10, a cara de Ciudad del Este. El día viernes pasado, en hora de la tarde, en prosecución a la investigación de un hecho de robo agravado a una estación de servicio, ocurrido días atrás. Tras el análisis por parte de los investigadores de las imágenes con que se pudo recolectar del lugar del hecho y de otros lugares, realizando el seguimiento, se pudo llegar a esta persona. Se ubicó su domicilio, se solicitó el allanamiento correspondiente al Ministerio Público, y en compañía de ellos se procedió al, voy a reiterar, ¿verdad?, al allanamiento de su recinto. En el lugar se procedió a su detención, o aprehensión, mejor dicho, ¿verdad?, en la presente causa. Y esta persona cuenta con antecedentes. Uno es por robo agravado con resultado de muerte, y tiene otro del año 2023 por robo agravado también, por el cual cuenta con arresto domiciliario. ¿Sería esta persona que portaba la escopeta o de repente sería la persona que actuó con más violencia dentro de la estación de servicio? Sí, las imágenes comparativas nos llevaron a determinar que es él, ¿verdad?, el que está portando la escopeta, conforme a lo que se puede apreciar en el video. Bueno, esto entonces en el ámbito policial. Reiteramos, Reyes, de 31 años, ya fuera de circulación, un hombre con dos antecedentes, fue detenido por investigación de delitos. 27 grados la temperatura actualmente. Vamos a ir al ámbito internacional. Información de último momento tiene que ver con lo que ocurre justamente en Japón. Hay máxima tensión, miles y miles de personas evacuadas que tuvieron que salir de esa zona afectada específicamente por el tsunami, que traerá olas de 4 a 5 metros. Ya se han registrado olas de hasta 1,5 metros. Y esto que repasamos tiene que ver justamente con el terremoto que se registraba en Japón. Compatriotas se hicieron sentir a través de las redes sociales, informando de que se encontraban bien para tranquilidad de sus familiares.
teniendo en cuenta de que evidentemente cuando ocurre una situación de esta naturaleza, lo primero que uno piensa es en reportarse para hacer saber de que se encuentra bien. Y en este caso, al menos, no tenemos indicios de compatriotas que hayan padecido o se encuentren en situación de peligro. Reiteramos, máxima atención en Japón. Y esto, evidentemente, es producto del terremoto que se registró en ese país. Y cuando va todo mal, evidentemente, es una cuestión de seguidilla, de racha, porque lo que ocurrió en Japón también es terrible en el interior del aeropuerto, donde un vuelo, un avión que opera para justamente la línea de Japón Airlines, al aterrizar en ese aeropuerto chocó de manera poco creíble contra un avión de la Guardia Costera japonesa. Reiteramos, esto se daba en el Aeropuerto Internacional de Tokio y se produjo el incendio de este avión que llevaba a bordo 300 pasajeros. Cuando va mal, la racha aparentemente es interminable. Esto en el ámbito internacional. Vamos a hablar ahora de cosas que ocurren aquí en nuestra ciudad. Un conductor alcoholizado perdió el control y se llevó por delante una estatua que, para aquellos que viven en Presidente Franco, que son de la zona y conocen el legado de este ex intendente, les va a parecer o resultar evidentemente conocido. Estamos hablando de Miguel Medina Mauro, quien fuera intendente en dos periodos, había fallecido a consecuencia de un infarto fulminante. En homenaje a su buena gestión, al legado para la ciudad de Presidente Franco, se había construido una estatua sobre la avenida Pilcomayo, que después pasó a llamarse en su homenaje avenida Miguel Medina Mauro. Este conductor atropelló la estatua y literalmente destrozó esta obra de arte que significa y mucho para los franqueños. Hay chinchanga, don Miguel Medina. Hay chinchanga, don Miguel Medina. Hay chinchanga, don Miguel Medina. Ahora vamos a hablar justamente de la detención de uno de los delincuentes sindicado de asaltar a funcionarias de una estación de servicio que estaban a punto de ingresar a un banco de plaza en Juan León Mallorquín. Los delincuentes se alzaron con 60 millones de guaraníes en aquella oportunidad. Posteriormente incineraron un automóvil y la policía realizó una tarea investigativa para poder llegar a identificar a los presuntos autores. Según las víctimas, hablaban de aproximadamente 5 delincuentes. En la oportunidad fue identificado a través de las imágenes del circuito cerrado Rubén Darío Saucedo Salinas, de 21 años, quien tenía en su poder un automóvil marca Toyota, modelo Allion color perla, que supuestamente utilizaron tras el atraco para darse a la fuga. Esta persona está siendo investigada, sospechada de participar en este millonario asalto. Este era el vehículo que utilizaron en el día del asalto, que posteriormente fue incinerado en una zona despoblada de Juan León Mallorquín, a pocos kilómetros del lugar del asalto. Posterior a incinerar el vehículo que utilizaron en el día del asalto, abordaron este automóvil que tenía en su poder supuestamente este detenido. ¿Qué dice la policía con relación a la detención, la identificación de las demás personas
involucradas justamente en este asalto. Esta persona detenida, cuatro personas más que participaron de este atraco, ya fueron todas identificadas. Mismo el hecho habría ocurrido la semana pasada, en perjuicio de funcionarios de una estación de servicio que se estaban dirigiendo al Banco Nacional de Fomento para realizar el depósito correspondiente. Antes de llegar a dicha entidad bancaria, son interceptados, por personas armadas y le despojan el dinero que iban a depositar. El personal interviniente de la división de Guazú procedió a la investigación y pudieron dar con la identidad de esta persona. Se informó todo al Ministerio Público y la persona, a través del sistema informático, registra orden de captura justamente por ese hecho, ¿verdad? Entonces, ese día, en hora de la tarde, se recibió la información de que esta persona se encontraba en un lugar determinado. Entonces, personal de este departamento acude al sitio y procede a su detención. Comisario, de su poder se incautó un automóvil también presuntamente utilizado para este atraco. Sí, también. El automóvil, Toyota Allium, en el cual habían sido ellos rescatados una vez materializado el hecho. Reiteramos, detenido Rubén Darío Saucedo Salinas, 21 años, sindicado de participar justamente en el atraco en perjuicio de funcionarias de una estación de servicios que llegaban a un banco de plaza en Juan León Mayor. Vamos a hablar de que los delincuentes aprovecharon las fiestas a través de las redes sociales, ofertaban productos lácteos, específicamente queso. Las víctimas solicitaron el producto pensando que se trataba de queso paraguay, y ofrecían redes sociales. Cuando adquirieron el producto, las personas se entregaron a estos locales comerciales. Los dueños se percataron que en realidad el queso era de soja. Ya estas personas abandonaban el lugar. Cuando le llamaban las víctimas, ellos no atendían. Por lo tanto, denunciaron el caso a agentes de investigaciones también, de los económicos y financieros. Se dieron en la tarea de investigar y acompañar a las víctimas y finalmente lograron la detención de estas personas que estaban involucradas en este hecho de estafa. En este caso se dio la aprehensión de tres personas que estaban intentando comercializar productos queso, en este caso. Pero la aprehensión se dio tras dar seguimiento a una denuncia que ingresó en este departamento por un hecho de estafa. ¿Las personas se dedicaban a ofertar productos y cómo actuaban? Sí, justamente ellos ofertaban un tipo de producto por las redes sociales, ¿verdad? En este caso, queso paraguay. Y lo que ellos entregaban ya para la comercialización, entregaban queso de soja. Entonces, esa fue la denuncia que ingresó acá en el departamento. Se le dio seguimiento y se pudo aprehender a las tres personas, así como también las evidencias en ese momento de la aprehensión, y fueron remitidas a cabo al Ministerio Público. ¿Estas personas traían el queso de qué zona y supuestamente cómo es que ofrecían esta cantidad? Sí, esta gente reside en zona de Mallorquín y la presunción es que ellos de esa zona operan con este sistema. De hecho que, a modo de acotación, el trabajo no sería ilícito si es que ellos ofrecen ese producto y venden ese producto, que sería el queso de soja. No hay ningún tipo de falsificación en el producto, solamente en el sistema de venta. Y engañarle a la gente en decirle que vende un producto y no es el que entrega. Esa fue la denuncia que ingresó. Entonces se le dio seguimiento, se corroboró y posterior se produjo la aprehensión ya justamente en coordinación con el Ministerio Público. Ayer se fueron a declarar y están ya sujetos a un proceso fiscal. ¿Estaban a punto nuevamente de entregar las mercaderías? Estaban a punto de volver a comercializar el mismo producto y bajo el mismo sistema de oferta. La oferta ellos hacían a través de las redes sociales, Facebook, pero luego pasaban el número de WhatsApp y así hacían ellos la venta y la entrega de ese producto. Adivinen, de una estación de servicio, pero esta vez de la localidad de Hernandarias.
Vean ustedes en imágenes de circuito cerrado, el interior justamente de este surtidor, específicamente la oficina administrativa, ingresa el delincuente y empieza a buscar el dinero, producto de la recaudación de todos estos días. Hay que decir que los delincuentes últimamente que van en motocicletas ya no se sacan el casco como para tratar de evitar el reconocimiento, porque son conscientes de que estas empresas tienen cámaras de circuito cerrado, ya no hay tiempo para desactivarlas, entonces creen que con esto van a evitar el reconocimiento. Sin embargo, se equivocan y bastante. Ustedes ya vieron anteriormente la detención de Reyes, de 31 años, por ejemplo, con frondosos antecedentes, reconocido tras un asalto en una estación de manera violenta, a pesar de que él llevaba puesto el casco protector que utilizan justamente para perpetrar estos hechos. Nuevo caso de robo agravado en el interior de una estación de servicios de la ciudad de Hernandarias. Según manifestación de la encargada de la administración del Estación de Servicio, la señora Carmen Vera, manifestó que vino una persona en motocicleta con casco y que le, supuestamente le pidió trabajo. Estaba en por el circuito cerrado, se ve que están hablando y que después el motociclista se retira y en minutos vuelve a ingresar nuevamente y entra supuestamente con arma de fuego en mano a intimar a entregar la recaudación de la fecha. ¿Ya supo cuánto más o menos? La cantidad no está todavía precisa porque justamente ayer el personal de esta comisaría la acompañó ayer a las 20 horas aproximadamente para el depósito en el Banco Sudamérica. Y supuestamente hoy nos enteramos que no depositó todo. Siento que fue acompañado por personal policial y se quedó afuera mientras que ella estaba depositando. Y hoy nos enteramos que ella supuestamente no depositó toda la plata de la recaudación de ayer. Entonces, probablemente llevó la recaudación de ayer y lo de hoy un poco también. Y podríamos, sí, eso es la verdad, que yo no sé, ella tiene que dar su versión, ¿verdad? Pero la que se llevó una cantidad de plata se llevó, no sabemos el monto. ¿Una sola persona cometió este hecho? Una sola persona, y dentro, cuando hubo el supuesto hecho de robo grabado, dentro de la oficina había tres o cuatro personas, funcionarios de la entidad, más ella. ¿El local no cuenta con guardia de seguridad? No cuenta con guardia de seguridad, sí, con circuito cerrado. Ahí. Reporte que nos llega, atención con esto, porque acaba de ocurrir, son varios los casos. Acaba de ocurrir nuevamente uno, supuesto hecho de robo agravado con arma de fuego, cerca de las 8:30 aproximadamente en una estación de servicios que se ubica sobre la avenida Amado Benítez, 25 de agosto, del barrio Santa Ana. Víctima, funcionario Juan Ramón Troche Maldonado, de 56, encargado administrativo. Sindicado como supuesto autor, una persona del género masculino con arma de fuego y casco puesto, es lo que decíamos, casco puesto, que se desplazaba a bordo de una motocicleta tipo clásico, cuyos datos se desconocen. Se tuvo conocimiento a través del sistema 911, la policía fue, llegó y constató el hecho. Esto ya se ha comunicado a la fiscalía. Reiteramos, y se llevaron la recaudación del día feriado. Estos delincuentes fueron dos. Uno quedó sobre la moto, el otro directamente fue a intimar al responsable de esta estación de servicios. Reiteramos, sobre la avenida Amado Benítez y 25 de agosto del barrio Santa Ana. Suman y siguen. Increíble realmente cómo los delincuentes, especialmente motochorros, causan zozobra, perjudican a trabajadores, a empresarios, principalmente del rubro de las estaciones de servicios, también al rubro farmacéutico. Muchas farmacias son víctimas de este tipo de delincuentes que actúan en motocicleta. Decíamos que se registró el primer caso en el Alto Paraná de ahogamiento, zona del kilómetro 9 a unos 10.000 metros aproximadamente de la ruta número 2.
Estamos hablando de una persona que supuestamente fue a pescar en compañía de un amigo y en un momento dado él decide ir hasta el lago Acaraí para refrescarse. Hay que decir de que el lago Acaraí también representa todo un peligro, muchos casos, muchos ahogados en todo este tiempo, y el primero del año ya se registró en el lago Acaraí. Hay que tenerle respeto, mucho cuidado a este cauce hídrico que lastimosamente se ha cobrado muchas vidas aquí en el este del país. Reiteramos, este ciudadano, compatriota nuestro, que ya fue identificado como Gabriel García Santa Cruz, de tan solo 25 años, fue hasta este lugar en compañía de un amigo de nombre Hugo para pescar. Sin embargo, en un momento dado decidió irse a un chapuzón y nunca más regresó hasta que finalmente su cuerpo se dio y pudieron rescatar del agua. Esto se daba en el primer día del año 2024 en el lago Acaraí, cuando la víctima estaba pescando, según su amigo, en ese lugar y decidió meterse al agua. Estamos hablando del lago Acaraí. Penosamente se registró la muerte entonces de un joven de tan solo 25 años de edad aquí en aguas del lago Acaraí, en Ciudad del Este. Para tener en cuenta, sabemos de que la gente busca refugio, busca cómo ir a enfrentar y tratar de aplacar el intenso calor de este tiempo, pero estos cauces son sumamente peligrosos. Hay que tener mucho cuidado y tomar todos los recaudos para evitar trágicos sucesos. Esta vez la víctima, de tan solo 25 años de edad. 27 grados la temperatura, 11:59, ya cerca del mediodía. Por supuesto, llegó el momento de ir a los compañeros del ámbito deportivo. Mucho de qué hablar. Iniciaron todos los equipos en nuestro país la pretemporada. Se acorta esa brecha. Yo recuerdo, tiempo atrás era prácticamente todo enero de vacaciones, después empezaban la pretemporada y el campeonato iniciaba a fines de febrero, cerca de marzo más o menos. Hoy todo cambió, no hay tiempo para absolutamente nada, incluso antes de Año Nuevo, poco después de la Navidad, ya estaban los equipos realizando pretemporada. Así es que vamos a saludar a ese equipo cañón de Platea Informativa. ¿Cómo están, queridos compañeros? Muy buenos días. Luis, querido, ¿cómo te va? Gran abrazo para vos, a toda la gente del departamento del Alto Paraná, de Ciudad del Este, de toda la República del Paraguay. Bueno, la pelota ya está en movimiento. Si bien es cierto, todavía no en el campo de juego, no en la cancha, pero sí en el mercado de pases hay bastantes novedades. Semanas clave, por ejemplo, para Olimpia. ¿Se levanta o no la inhibición de la FIFA? La traba está en un palo y medio verde. $1,500,000 es lo que tiene que abonar el decano indefectiblemente para poder habilitar la ventana de pases. Cerro Porteño sigue aguardando por un delantero y quizás, al decir de Juan José Zapal, presidente azulgrana, de un segundo refuerzo que podría caer como una suerte de regalo de Reyes anticipado. Así que tenemos muchas novedades. Lo más fuerte del fin de semana tiene que ver con la salida intempestiva, porque nadie se esperaba. Incluso a mí me sorprendió ayer cuando entré a las redes sociales y miraba un poquito la despedida de Ameliano a Humberto García. Así que vamos a hablar de eso y muchísimo más el día de hoy, mi querido Luis. Un gran abrazo, ¿eh? Dale, señor, vamos a estar muy al pendiente de ustedes. Muchísima información, por lo que veo, ya tienen. Y bueno, vamos a esperar también la primicia del tema refuerzo en Cerro Porteño. Un abrazo. Chau, chau. Enseguida, Luis Gavilán desde Ciudad del Este. 12:01 en todo el país. Ya enseguida, Platea Informativa con un equipazo el día de hoy.